José, ¿cómo una persona tan hedonista como tú, tan buscadora de sensaciones placenteras, se dedicó a la pintura? Precisamente por eso. ¿Causa Por el placer la hedonismo. pintura? Por supuesto que causa placer. El arte en general, el arte en general nos conecta con una parte sumamente humana. Hay que entender algo. Nosotros, mientras no hacíamos arte, solamente sobrevivíamos. Si bien es cierto, aún no sabemos si nuestros compañeros con los que habitamos este mundo tienen los mismos procesos de pensamiento que nosotros, lo que sí hace la diferencia es la capacidad de transformar que tenemos. Somos los únicos, la única especie que hace herramientas, que hacen herramientas. Ahí es donde está, donde yo creo que es importante, y creo que es lo que estamos viendo en lo que vamos a ver en este siglo que están haciendo, esta recuperación, esta recuperar aquello que habíamos dejado, o tal vez o que se ha visto ligeramente opacado en el siglo XX. El arte como esa parte manual, esa parte de factura, eso que se hace con las manos, con los ojos, con la mente. Pero en dónde está el objeto elaborado? Exactamente, la demostración de tus virtudes y manifestar tu sensibilidad, porque finalmente sientes el color, sientes los Exacto. materiales, sientes Exacto. la forma y cuando abordas los placeres de esa forma, aprendes a absorber la vida y a conocerte a ti mismo. Por supuesto. José, y en este esfuerzo que tú haces, digamos, de buscar el placer, porque trabajas para eso, o sea, te Sí, dedicas, ¿no? claro. Tienes en tu pintura una relación muy estudiada, muy disciplinada, digamos, perfeccionista, que además mezclas con ficción, con un mundo que estás creando y haciendo realidad. ¿Cómo haces esa mezcla? ¿Qué estás buscando? Mira, finalmente, uno, como decía Leonor Fini, yo pinto lo que quiero ver, que es, creo que lo que me ocurre. Yo hago lo mismo y yo lo que quiero ver es una pieza que use la realidad como una mera referencia. Que el arte sea poético, que el arte tome esa referencia y te pueda llevar a otros lados. Finalmente, una pintura, por más elementos fuera de esta realidad tenga, va a tener conexiones tanto con su tiempo como con las circunstancias del autor y aquellas en las que vivió el autor. De repente en la obra de un servidor van a encontrar que, a pesar de que puede ser un universo paralelo, están pasando muchas cosas que ocurren acá de este lado. Simplemente es que no me gusta escupir la realidad tal cual como es, sino que pase por esta criba, por esta Refinación que tú le haces. exacto. Y a partir de ahí se puede dar una lectura contemporánea a una pieza. Hay que considerar que, bueno, aquí somos un tanto xenofóbicos, somos sumamente barrocos, somos barrocos en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de pintar y todo, ¿no? Y Entonces, en tu forma de vestir. por supuesto, claro. Además, digo, debo confesar que no soy muy, muy adepto de la indumentaria del siglo, de la mitad del siglo XX, y lo que va ahorita me parece bastante aburrida. Por eso, digo, no me he visto así en la calle, yo qué más diera, la verdad, pero bueno, soy un animal social, entonces tengo que disfrazarme 364 Pero días del la año. naturalidad para ti es esta. Ah, por supuesto. Sí. Como la naturalidad para ti son estas pinturas, estos mundos que tú creas. José, en este proyecto del mural del milenio,
tú tienes el elemento aire. Y entonces haces de nuevo de un elemento un simple punto de partida para crear así un mundo barroco, que es imposible ver más que en tus pinturas. Descríbenos un poco alguno de los elementos que hay aquí, porque si nos los describes todos, no paramos. Y debemos dejar que el auditorio, cuando la vea en vivo, encuentre otros, ¿no? Dejarle un poco de misterio. Pero háblanos de algunos de estos elementos y de esta mujer que me muero de envidia. Yo quisiera tener una tina igual y pasearme por encima de la ciudad. Sí. Ignorando a todos. Sí. Cuéntanos. Bueno, este cuadro, la idea es precisamente que tenga estas múltiples lecturas, ¿no? Finalmente tiene ese primer golpe de vista, que es esta mujer bañándose, flotando en el aire. Con un globo aerostático. Exacto. Hay algo ocurriendo alrededor de ella, que no está aislada. Ella, este elemento central es el que está sonriendo, sin embargo, hay cosas ocurriendo alrededor de ella. Que nos hablan de otra historia, que nos hablan de la siguiente capa de la cebolla. En este caso... La capa de la realidad. Exacto. En este caso, ella está pasando por una ciudad en ruinas. Se puede leer como que es una persona que está pasando por encima de sus problemas, tal vez. Uh-huh. Incluso superándolos, digamos. O tal vez evadiendo. O evadiéndolos, exacto. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta gente allá abajo? Ah, bueno, ahí va. Es un poco lo que hablábamos de cómo esta pieza aparentemente atemporal tiene que ver con nuestra realidad. Aquí el asunto es de que ella está volando sobre una ciudad aparentemente en ruinas. Hay un poco de neblina a lo lejos y hay algo ocurriendo aquí. Posiblemente es una manifestación en la avenida principal de este sitio. Y ella lo que no se da cuenta es que mientras ella está metida en su burbuja, ella está concentrada en su burbuja, hay algo ocurriendo acá. La ciudad está destruida y tal vez vienen por ella. Viene el color rojo y el color azul, símbolos de la Revolución Francesa. Ella está metida en su burbuja y no se da cuenta, mientras disfruta de su champaña, no se da cuenta que los niveles del globo, los marcadores que están acá arriba, están a sus niveles mínimos. Lo que quiere decir que el globo está bajando. El globo está bajando y ella no se da cuenta. Está a punto de caer en la realidad. Está a punto de caer. O sea, ahí es donde te das cuenta. O sea, tú puedes ver todo el cuadro y hasta está que pasando te das cuenta que está cayendo. Lo que le sucedió a María Antonieta y a Luis XVI cuando llegó y que dijo a él, es una revuelta. Y le dijeron, no, sir, es una revolución. Así es. Entre no ver la realidad y lo que te viene por esta inconsciencia. Exacto. Pues muchas gracias, José, por esta interpretación del aire, por esta pieza que, además de evocadora,
pues nos pone a pensar en nuestra evasión, ¿no? Actual. Exacto. Muchas gracias. Exacto, no, muchas gracias. Este es el mural del milenio con el elemento aire. Estamos con el maestro José Parra en Guadalajara, Jalisco. Soy Abelina Lesper. Hasta pronto.